personas, porque el público es muy desconfiado y cree que los magos todos lo hacemos con la mano. Y ahora muy atentos, te explico el pañuelo. En la mano izquierda, nada. ¿Un pañuelo de qué color? Seguro, ¿no? Pero. En la mano derecha, nada. Yo me subo la manga, cojo el pañuelo verde, lo meto arriba de la mano, así despacito, muy poco a poco. Y ahora yo digo las palabras mágicas, chachi, rujana, calcetines de lana. Me tienes que ir en serio, que si no lo sabe. Hay unos magos que lo llevan más en serio que yo. Yo les voy a decir que nunca tengo. Lo meto por aquí, soplo, soplo mágico, vuelvo a hacer así, te tiro el pañuelo despacito por aquí y el pañuelo va a cambiar la ropa. Esta es la manga que no va a dar. Tranquilo, que si os gusta lo explicaré. De momento tú mira y escucha. Se va metiendo verde por aquí, se va sacando rojo, se va metiendo verde, se va sacando rojo, despacito siempre, porque no hacemos trampa. Se va sacando rojo, vamos metiendo verde, estiramos muy despacio, muy poco a poco, estiramos suavecito, así despacio, y el señor que puede no verde se convierte en rojo. Y en la mano. Mira, por favor, ¿tú sabes lo primero que tienes que hacer cuando llegues a un sitio como este? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando llegues a un sitio como este? ¡Eso sí! ¡Emborracharme! No, pero emborracharte no. ¡Entonces yo voy a volver a la casa de los parientes! Tampoco. Lo primero que tienes que hacer es saludar. ¿Saludar, saludar? ¿Y qué tengo que decir? Tienes que decir, señoras y señores, buenas tardes. ¡Señoras y señores, en el pueblo de cojones! ¡Pasa! Espadas auténticas, va a presentarles un doble equilibrio horizontal sobre vertical y sobre la barbilla. Con cuidado, pasar. Yeah.
Hola, ¿qué tal? Aquí está la... Aquí está la...